¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Sorprende esta noticia, esta información que se conocía ayer? Rabia en... Bueno, en general sí sorprende porque es algo que impacta, ¿no? Pero siempre está latente en la naturaleza, en distintos ámbitos ecológicos, el virus de la rabia. O sea, esta es una enfermedad que hasta sus padres, sus abuelos la conocían como la famosa hidrofobia, porque afecta a todos los mamíferos de sangre caliente, evidentemente, que pueden evitar el agua, aunque tengan sed, por los grandes dolores que hay espasmódicos en la faringe. Por eso es el horror al agua o la fobia al agua. El virus fue descubierto en el año 1881 por una persona muy conocida. Es uno de los pocos científicos que es conocido por el mundo, que es Pasteur, el francés. De ahí vienen sus descubrimientos y entre eso la pasteurización de la leche, que es un hombre que realmente ha trabajado muchísimo. Y hay tres tipos de rabia. Una rabia urbana, que es la que nosotros siempre conocíamos y hablamos, que es por mordedura de perros o de gatos. Una rabia salvaje, que es la que estamos en este momento comentando, que es por carnívoros salvajes, zorros o inclusive murciélagos no hematófagos. Y otra, que es la sudamericana autóctona, que así es por vampiros o por murciélagos que chupan sangre y ataca generalmente en lugares cálidos, donde la gente duerme fuera de su casa a la intemperie y permite de que estos animales contaminados puedan morderlos. La rabia en general es una patología muy grave, tiene un índice de mortalidad elevadísimo, porque termina con una encefalitis total. Y en antigüedad esto se conocía o se creía de que eran los espíritus poseídos o los demonios, porque inclusive cuando usted habla de rabia dice persona rabiosa, persona agresiva, persona que quiere morder. Claro. Pero es todo por el daño que está haciendo a nivel nervioso el virus este. Hugo, dos consultas. ¿Se puede controlar fácilmente, digo, esto que este foco en el norte y qué riesgos puede llegar a tener para la gente, para la población, para nosotros, si es que Bueno, los hay? controlar se puede controlar perfectamente. Y aquí hay un profesional o los profesionales veterinarios que son un eslabón importantísimo en la cadena epidemiológica. O sea, los veterinarios a eso lo pueden controlar perfectamente. Son avezados, conocen el Sí. tema, tienen vacunas y lo pueden controlar. Pero sí es evidente de que hay que tener una serie de cuidados, porque no es únicamente el concepto de que la persona se contamina cuando lo muerde un rabioso, un animal rabioso. No, hay casos muy raros. Por ejemplo, las personas que entran en las cuevas, los que hacen turismo aventura o los espeleólogos, que son los especialistas que estudian cuevas, cuando entran a cuevas donde hay murciélagos, Sí. el aerosol del virus puede por inhalación entrar. O si no, un matarife que está trabajando con un animal que tiene el virus, cuando golpea o cuando promueve el movimiento hacia arriba, también lo puede inhalar. Y hay cosas muy extrañas. Si usted tiene tiempo, le voy a contar una anécdota que me tocó vivir en Francia, que mi profesor lo manejaba, Sí. hace muchos años, en el año 1979, para que usted vea todas las vicisitudes alrededor de esta enfermedad. Se hizo un trasplante de córnea de un cadáver. El cadáver era una mujer que había muerto por cuadriplejía. La mujer venía de Egipto, donde había sido mordida por un perro, y el trasplantado que tuvo la córnea de la mujer mordida, a los 41 días murió de rabia. O sea que fíjese usted que hasta por Claro. trasplante de órganos, Sí. porque son incubaciones muy largas, pueden ser Claro. incubaciones de 10, 15 a un año. Profesor, para volver al tema de Córdoba, al norte cordobés, de lo que ocurrió, si comemos carne de este ganado, ¿hay contagio, hay peligro para que la gente lo pueda entender? No, 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 nosotros no, y más todavía cuando las cosas son cocinadas. No, no, No hay ese posibilidad y no no hay es el riesgo. Bien. riesgo. Quizás el riesgo que hay que tener en cuenta es la persona que está trabajando con esos animales. Bien. Porque el animal enfermo siempre a través de la saliva está eliminando gran cantidad de ¿Y hay virus. alguna vacuna para el ser humano o algo? Hay todo.
Vacuna para el ser humano y vacuna también del veterinario para el animal. Absolutamente. Bien. Esto es una cosa que tenemos. Conocemos el enemigo, tenemos las armas, bien, conocemos la epidemiología, o sea que es cuestión de criterio y asunto solucionado. Profesor, como siempre, muchas gracias. Ha sido un gusto. A sus órdenes. Hasta cualquier momento. El profesor Hugo Pizzi, entonces, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.